enamorada de Canelita. Oh. ¿Cómo estás, Zoila? Permítame, por favor, yo vengo cargada porque miren esa belleza. ¡Qué reina, mira! ¿Cómo lo han vestido sus lacitos? ¿Qué tal engreimiento para Canelita? Zoila, ¿quién le ha hecho así su ropita, sus moñitos? ¿Quién le ha puesto? Mi hija Melanie es la que lo viste, es la que la pone coqueta, porque tenemos que estar coquetas. ¡Eso! Me parece muy bien. Oye, Melanie, ¿dónde consigues la ropita? ¿Vas a una tienda, tú la confeccionas? Poco a poco, yo le confeccioné su peinado y le mandé a hacer de abejita. Le mandaste a hacer de abejita, está de abejita, claro. Mira tú. Bájala, mira. Mira qué belleza. Mira esa ropita. Oye, me encanta. Ay, qué belleza. ¿Cuánto tiempo tiene? 8 meses. Ah, chiquitita. Ahí está, Duilio. Cariñosa. ¿Tú tienes mascota? Sí, yo tengo bastantes mascotas, ¿en serio? Verdad. Sí, tengo 5 perros, un gato, un caballo, un reptil. Tengo un gallo también que se llama Claudio. ¿El gallo Claudio? Hijo, digo, chico, digo, digo. Pero de verdad, al perro que más le tengo cariño es a Tanque, que se me perdió 15 días. No. Y en verdad, un montón de gente me ayudó a compartir la imagen y lo pude encontrar. Apareció, ¿verdad? Tanque. ¿Y qué había pasado con Tanque? ¿Dónde se había ido? Se escapó del terreno ya. Y lo encontramos 15 días después, 20 kilómetros lejos. Se perdió simplemente. Se perdió, parece se que perdió. Empezó a correr, a jugar. Hicieron un hueco, tenía 3 meses nomás. Y ya. Hicieron un hueco los perros. Y se escaparon todos y al final solo encontramos a todos menos a Tanque. Ya. Y poco a poco, buscando pistas por aquí, pegaba papelógrafos en las calles. En verdad, las redes se movieron muchísimo. Y pudo aparecer. Y pudo aparecer. Qué verdad, bueno, qué feliz bueno. Con eso. O sea que regresó Tanque, regresó sí. Tanque. Ahora sí. Pesa 50 kilos. ¡Qué bestia! Bueno, ¿quién va a jugar con Canela? Yo. Tú vas a jugar, tú la vas a llamar, obviamente, yo me imagino, la voy a llamar, ¿no? Porque claro. Si está mirándote acá, esperando solamente a que. Tiene tú, que aprovechar, pues a que muevas. Obedece, claro, a que tú muevas un piecito para ver. A ver, muévete, a ver qué hace, a ver, camina. A ver. Ahí está. Ahí va. Es su sombra. Es tu sombra, es verdad. Mírala. Me encanta. Oye, pero sentir ese amor que te siguen a donde vas, ay, no, no sabes cómo te alegra y te llena el corazón. Ahí está, mira. Total. Papá Duilio también ya está. A mí también ya me hace caso, ¿ah? Ya te hace caso también, creo. Bueno, Zoila, entonces, por favor, tú ahora sí agarra a Canela. Vamos, Melanie. Vamos a llamarla. Agárrala y tú acompaña a Melanie, a Tatiana, vamos, por favor. Melanie, vamos a llamar a Canelita. Vamos, entonces, por aquí se persigna. Ven por aquí, Zoila, tú por acá. Ella, mira, como mira, sabe, no quiere. No, ya quiere sabe ir donde su fue. Mamá. Tienes que sacarle la correita, por favor. Muy bien, tranquila, Canela. Ahorita vas a ir a ver a tu mami. La cosa es que hagas un buen tiempo para que puedas ganar el juego de cara al auto 0 kilómetros. Ya estamos. Ahora sí, a la cuenta de 3, 2, 1, ¡dale! Le dan un beso. Canela, ven. Canela, ven. Canela, ven. Se regresa, Canela. Canelita, ven, mi amor, ven. También. Canela, ven. Ahí está. Ya, y cierra Canela, la puerta. Canela, ven. Canelita. No, ahí está, ya. Canela, ven, mi amor, ven. Golpeale. Canelita, ven, mi amor. Ahí va. Canelita, ven. Canelita, ahí mi viene. Amor. Ahí está. Está ahí cerquita. Ahí va. Canela. Está súper cerca. Ven, mi amor, ven. Canelita. Canela. 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 Se quedó para ven. Ahorita. Ven, Canela. Una cachorrita. Canela, ven, mi amor, ven. También son bien traviesitas. Canela. Candelita, aquí, mi amor, aquí. Aquí, mi amor. Ahí viene. Mi amor, acá, mi amor, acá. Ven, mi amor, ven. Aquí, mi amor, acá. Ahí viene. Canela, aquí, mi amor, aquí, ven. Canela. Canela. Aquí, Canela, ven. Canela, ven, acá. Canela. Ven. Si llega al minuto y medio, la mamita busca, exactamente. Ven, quedan 4 segundos. Mi amor, Canela, ven. Dos, ven, vamos.
Tiempo. Minuto y medio. Anda a buscarla, Canelita. No hay ningún problema. Porque este tiempo se va a sumar al siguiente. Así ya te es. Veo, ya te veo. De la mascota humana. De la mascota humana. Ahí está. Ahí está. Claro, minuto y medio es lo máximo que dejamos que la mascotita esté dentro del laberinto para que no se estrese, para que no se angustie. Claro. Y ahí está. Muy bien, igual un aplauso para Canelita. Estuvo minuto y medio dentro del laberinto. Ahí estamos viendo a Gachi. Parecía que salía, ¿no, Gachi? Sí, parecía que salía. Estuvo a puertas de salir, pero lamentablemente estuvo un poco desorientada. Canelita tiene 8 meses también. Ah. Entonces, no está acostumbrada a esto. La tiene difícil, la mascota humana. La tiene difícil, pero no imposible. Tatiana, cuéntanos.